Balasain es una red de voluntarios y voluntarias que nace el mismo sábado en el que se decreta el confinamiento y lo que pretende es ser una red que aglutine a diferentes vecinos y vecinas de Barañáin para poder ayudarse entre sí. Al final es un trabajo en auzolan, es un trabajo en red en el que cada uno pues aporta lo que puede y digamos que nace también un poco de ese espíritu colaborativo y colectivo que siempre ha habido en Barañáin, ¿no? Era necesario tener un gran volumen de voluntarios y tener claros unos protocolos higiénicos y sanitarios para que la red pues, tenga unas máximas garantías de seguridad. Diversos ámbitos, de ámbito sanitario, de ámbito educativo, trabajo social y gracias a ellas pues creamos primero un protocolo de actuación, cómo ha de realizarse la gestión, para garantizar al máximo tanto la seguridad de la persona voluntaria como de la persona atendida, ¿no? Porque tan importante es uno como otro. Se preguntaba pues edad, en qué zona del pueblo vivían, si vivían solos o no, en caso de no vivir solos, si vivían con personas de riesgo, si disponían de medios de protección como guantes y mascarilla. Ahora mismo creo que contamos con 4.000 personas vulnerables, por así llamarlo, que necesitan de atención. Entonces tenemos un teléfono y un correo electrónico donde se distribuye a los y las voluntarias y ahí recibimos las llamadas. Los trabajos son sobre todo tema de compras, tema de apoyo psicológico, seguimientos telefónicos como ha dicho Pablo. El otro día, sin ir más lejos, atendimos a una persona ciega que necesitaba de apoyo, necesitaba solamente comunicarse con alguien, hablar, necesitaba de sus medicinas, no tenía cómo salir al cajero porque no tenía compañía. Hemos recibido llamadas de personas con discapacidad que necesitan ayuda en sus casas, necesitan apoyo psicológico. Una persona mayor que vive sola, que no tiene cómo salir a la calle, que tiene miedo. Hasta ahora me he defendido bastante bien, era muy pequeña, porque, a ver, no había almacenado demasiado, pero tenía cosas. Y esto pesa mucho, entonces ya tienes que pasar más tiempo, porque si vas al pan, al periódico, pues lo haces en un momento. Pero ya si tienes que empezar con todas estas cosas, pues ya me retraso más. Uh-huh. Y como mi marido está en nombre del cadillo, pues tengo que tener un poco más de cuidado. Saskia es un banco de alimentos que existe en Barañáin, que lo lleva la plataforma social de Barañáin y que atiende a 280 familias en situación económica más vulnerable, ¿no? Estamos hablando de 660 personas atendidas. Entonces, claro, habitualmente los voluntarios y voluntarias de Saskia son personas jubiladas. Entonces, claro, estas personas lo ideal es que no salgan de sus casas y no hacerles ir a ayudar a Saskia. Entonces, esta plataforma social está apoyándose en la red Barasain para que voluntarios que tengan protocolos activos en cuanto a higiene y en cuanto a seguridad puedan ir a Saskia a preparar los lotes de comida para estas familias. Contamos con la ayuda de la Bertso-Eskola de Barañáin, que en un momento dado hay gente que a través del correo electrónico nos pide, ¿no? Nos manda peticiones de me gustaría recibir un bercho porque es el cumpleaños de una persona de mi familia y no tenemos cómo celebrarlo. Pues recibimos a través del correo electrónico un bercho y se lo hacemos llegar a esa familia y se sienten súper agradecidos. También podemos contar incluso con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, con la Escuela de Música, que sacan iniciativas a través del Instagram, el Facebook, el Twitter, donde
vamos comentando las diferentes actividades que pueden salir para que en un momento dado gente que está en casa pueda vernos, pueda verlas, pueda entretenerse. Tenemos la ayuda de un chico, John Couso, que es cocinero, que nos manda recetas a través de su canal y nosotros las publicamos en las redes sociales también para que en un momento dado uno, sobre todo en estos tiempos de mucho estar en casa, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una receta, vamos a hacer algo en la cocina. Vivimos al lado y en nuestro día a día igual no somos conscientes de que una persona necesita ayuda y ahora, por culpa de esta situación, nos estamos dando cuenta, ¿no? Que podemos ayudar a los demás con pequeños gestos, que podemos ser muy útiles para otras personas y que también podemos tener dentro de nuestras vecinas y vecinos gente que nos puede ayudar. Y esperemos que, bueno, esto nos haga reflexionar un poco también como sociedad y una vez que pase esta pandemia, pues cale un poco más, ¿no?, dentro de todos nosotros y pueda seguir un poco ese espíritu de colectividad, ese espíritu de comunidad y de ayuda, pues pueda mantenerse en el tiempo.